Es una labor muy noble la que se realiza y creo que tienen ganado el reconocimiento del público. Cuando te encuentras al ejército en las ciudades, que en los últimos 10 años en nuestro país es normal, la gente de respeto y fair play, y mientras que vemos a Romano y a Ferretti, que también tienen historia como jugadores y como entrenadores, más adelante platicaremos, sí. Pero las escuadras, y Romano 3 veces en la orilla de una final, y la verdad que también como jugador fue grande y como entrenador tuvo unos años extraordinarios. Se ha hecho jugar bien a sus equipos, a la mayoría. Vemos las alineaciones del encuentro: Tigres con Nahuel Guzmán en la portería, el Chaca por derecha, Hugo Ayala y Uniño ahí en la central, vuelve a línea de 4, Acosta como lateral izquierdo. Después Valencia adelante, Larry Vázquez que juega como contención, a un lado Celarayán, del otro lado Dueñas, forman un rombo con Vargas. Sí. Y bueno, Valencia y Guiñaca adelante. Hoy desaparecen los extremos en Tigres, y mientras que Toselli, Bigón, Barreiro, Márquez, Leighton, Reyes, Garnica, Clifford, Robles, Morrison y el hombre que tiene el peso del gol. Si es mucho rollo me duerme, ¿sí? Sí, ¿sí o no, ahí es motivacional el asunto. Muy bien, pues ya está todo preparado para que inicie el partido. Atlas y Tigres, arranca ya los primeros 45 minutos en el Estadio Universitario. Juninho, Robles, presión de Ener Valencia, está habilitadísimo, Caraglio le puede pegar, Caraglio en corto, esto puede ser, atención, se mete al área, disparo, excelente, la barrida defensiva, extraordinaria la intervención. Ha tocado mucho Tigres en pases sencillos, me parece que se tarda, no le voy a quitar mérito a la gran barrida, es el Arayán, es el interior. Celarayán es el que se barre y Acosta por el otro lado. Reclamando que la pelota había salido cuando claramente vimos que no fue así. No, bueno. Increíble, Barreiro que acaba ganando. Guiñac le va a pegar de primera parte interna, pero viene. Esta vez Acosta tocando para Edu Vargas, la pedía Guiñac, prefiere con Vázquez de primera para Celarayán. Y tiene espacio, atención que le puede pegar, prefiere jugar hacia adelante. En el Valencia, excelente, de Rafa Márquez le pegó, ¡palo! Iba a ser un golazo, Edu Vargas le pegó de primera. Se fue desviado, acabó pegando en el travesaño. Mira que Rafa Márquez hace una carrera de marca excepcional. Le quita la posibilidad a Ener, pero le cae a Celarayán. Celarayán tira una media volea que raspa el horizontal. Tigre se acerca y culmina jugada con tiro a gol. Es que fue Vargas, el que conecta. El que al muslo André Pierre Guignac. Más atrás, Ener Valencia, pero todavía más atrás Edu Vargas, el centro. Hacia atrás, le va a pegar Celarayán. ¡Palo! La pelota sigue en juego. Atención, la pelea va a ser Arayán. Iba a ser una obra de arte. Casi íbamos a cantar un gol al lazo, pero reventó el travesaño. Valencia. Marcación de Reyes. El centro que va para Guiñá. Tigres, ¿quién más si no es André Pierre Guignac? Ahí está, escuchen ustedes, esto fue un gol al lazo de parte de André Pierre Guignac y la gente canta lo que siempre canta cuando anota el francés Kikín Fonseca. Sí, señor, Guignac, porque qué golazo de Guignac. Pica primer poste, después de que Marito decía que Valencia tartamudea, es cierto, después saca un gran centro, pero qué gran virtud de Guignac. Vemos la repetición, cómo pica. Por delante de Vareiro lo anticipa y con un frentazo que le dobla las manitas a Toselli. A Rafa le gana la espalda y Vareiro lo tiene también de espaldas, pero Ener con espacio y la pelota de frente los vacunó. Y reacciones en la cancha, Javier Roja. Pues se lamenta Rubén Omar Romano aquí con sus auxiliares. Guignac, ¿qué es lo que pensaba Vargas que le jugaba la espalda? Mientras que vemos la repetición del gol, cómo entra Guignac. Básicamente a la zona, solo, y todavía le cruza la pelota. No sé. El portero coopera un poquito porque va. Yo va creo casi que está pleno. Al cuerpo, o sea, va. Es la repetición. A ver, dinos. Bueno, aquí está la jugada donde viene el rebote. Ahí le pega la pelota en el pecho y luego va la pelota a la mano, ¿no? Él tiene en una forma natural la mano. Para mí no hay mano. El arco. Chaca Rodríguez. Ener Valencia. La marca Leighton Jiménez, recupera la pelota, después viene el disparo de larga distancia. ¡Atención! Con esta, Nahuel. Conocemos a Nahuel, ¿eh? Conocemos a Nahuel, que no nos espanten, Kiki. Hasta el mismo Nahuel se espantó de repente vio la pelota. ¡Le va a pegar el chino! ¡Balón dividido! ¡Edu Vargas! ¡Le va a pegar! ¡Vargas le pegó! ¡Palmas para la barrera defensiva! ¡El tiro de esquina en punta de la derecha! ¡Qué gran contragolpe del equipo de Tigres! Muy vertical. Y esas médicas.
le va a pegarse el Arayán. Cuidado, el centro que ve elevado a primer palo. Hugo Ayala la pone en juego. ¡Mira el Valencia! Le pegó de zurda y la mandó a la tribuna. Se antojaba para recentrar la pelota, no lo decidió así. Acá con todas las aplicaciones que tienes, Marito, ¿sale el porcentaje de efectividad en los pases de Atlas? No, el porcentaje de efectividad de los pases sí. Atlas 74%, Tigres 86%, pero nomás han ligado 77 de 104. Son muy pocos, no llegar a 100 en medio tiempo. Del cuadro del Atlas. Y ahí sale Aguayé. Y luego el tiro de atrás que hace Ener y el balón que va abriendo y se escapa. Kiko le endereza la plana a Celar Ayán y luego Valencia muy bien de primera para Edu Vargas. El centro al área, Valencia la deja pasar. Y Gignac suspiraba, pero Bigón se cruza en el camino. ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hizo Tigres! Vadir Bermúdez. El cruce fue, como lo mencionaste, ejemplar. Justamente ese pequeño desvión fue lo que hizo que Ener agarrara una y arrancara en furia. Vino y le pegó una patada. Ernestino, cuidado. Error defensivo. Tiene la pelota Gignac, se la deja Edu fuera de lugar. Sí, fuera de lugar. Se adelantó Edu Vargas. Yo creo que sí. A primero. Desde este punto no lo alcanzo a apreciar del todo bien. Yo la veía como que entraba en línea, pero bueno, obviamente lo podremos verificar allá arriba con la repetición, pero me parece la intención que fue la... Para centrar a Maga sobre la cobertura defensiva, saca este trazo que pasa hasta segundo poste, el contacto de zurda de Reyes que se va muy abierto de la portería de... Cuidado con Aboyé que tiene el balón y luego van sobre la izquierda, remate de cabeza que abre... Se le va la posibilidad de un gol al arco. Tiempo 51% de posición de pelota y por abajo Tigres de ellos. Cuidado con el centro, la pelota va pasada al segundo poste, el trazo al área. El esférico se lo puede peinar a Nahuel, que reacciona excelente. Y Caraglio acarició. Está en el marcador, pero ahorita en la cancha no. Edu, sale el portero. ¡Fuera! Y queda en eso, Vadir. El achique de Toselli me parece que fue la parte importante. Le cerró el espacio y Edu tuvo que intentar una vaselina para pasar por encima del portero. Y desgraciadamente para su causa lo tiró para afuera. Y Rafa Guiguina observa, viene a Reyes, sale en posición correcta, manda este trazo. Y resultó pelotazo sobre Enríquez que quiso acomodar el cuerpo. Y vea usted cómo luce el estadio universitario, la casa del campeón del fútbol mexicano. Podría haber profundidad. Ahora Gignac, va a ser la de él. Viene Gignac, filtra la pelota. No hay fuera de juego. Y Dueña se la regala a Toselli, se la pone en el pecho, Vadir. Mucho desgaste. Similares donde él pica, va al encuentro de la pelota. Me parece que el anterior que falló, el centro iba mucho más veloz, mucho más rápido. Y aquí viene Sosa encarrerado con la marca de dos hombres. Trazo al área, la tiene Gignac. ¡De cabeza! ¡Gol! Mario Castillejos. Primero el pase, ¿no? Que creo que fue el Chaca el que lo habilite. Luego Sosa le sale el cambio a Ferretti que había diseñado para invitarlo al campo. Y Gignac solo, que la bota le... Vimos cómo levanta la cabeza Sosa, ¿no? Observa perfectamente el movimiento de Gignac que le gana a los defensores, le gana la espalda, deja muy atrás a Barreiro. Y son de esas que te quedan comoditas, que botan y te quedan justo para cabecear. A contrapié del arquero, gran definición. Un pase es bueno, Toño, cuando deja a tu compañero en mejor posición de la que venía. Y cuidado aquí con el Atlas, trazo por encima del arco de Nahuel Guzmán. Voy contigo, Vadir Bermúdez. Estas no son de casualidad, por supuesto. Saque de manos del Chaca, pero acabó en gol. Por eso la llegó lejísimo. Sí. Esa pelota, mira nomás el salto. Nadie se dio cuenta, ¿eh? Nadie se dio cuenta ahí del abanderado ni el árbitro. Sí. Debió haberse anulado. Le quedan tantos en el torneo. Hoy anotó el 4 y el 5 de su cuenta personal, el francés. Pisando la pelota, Caraglio ya en un solitario bastante complejo. Y luego el Chaca que estira la pierna y se acabó, termina el partido. Tigres gana 2-0, deja en la cancha al Atlas. No lo abruma, no lo avasalla, pero consigue la victoria y consigue los 3 puntos. Y esto le da tranquilidad. Esta semana Tigres va a jugar su primer partido.